Hola, bebé, ¿cómo te llamas? Eldo. ¿Y cuántos años tienes? 5. 5 años. ¿Y qué te parecería si la Navidad fueran 2 Navidades por año? Dos. ¿Tú qué? Hola, ¿cómo te llamas? Jimena. Mi amor, ¿qué te parecería si la Navidad fuera 2 veces por año? Es la nueva reforma de Peña Nieto, sí. Tener 2 Navidades por año. ¿Te gustaría o no? Sí. ¿Cuántas quisieras? 2. 2 Navidades. Ah, pues hay que darle las gracias al presidente de México porque va a haber 2 Navidades por año. Hola, buenas tardes. Para los amigos Tizocus, aquí vamos a hacer una entrevista a unos jóvenes, a una joven peruana, a jóvenes mexicanos. ¿Y ellos de dónde son? Rusia. Y es unos amigos de Rusia. La pregunta es, ¿qué piensan acerca de la nueva reforma de Peña Nieto, hacer 2 Navidades por año? Contesta, buenos días. Muy bien, para tener más regalos y espero y se apruebe esa reforma. Ok, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Aquí de este lado, ¿cuál es tu nombre? Diego. Diego, ¿qué dices tú acerca de esta nueva reforma? Pues que qué buen pedo. Qué buen pedo. No sé, el traje es conveniente para este... ¿Para este verano, para este calor? ¿O recomiendan al Santa que traiga otro tipo de disfraz? Tal vez bermudas. Digo, yo me asaría con esa madre. Espérame, a ver si te alcanzas a escuchar. ¿Perdón? En bikini. Ok, en bikini. Santa con hilo dental, wow. Estaría padre. Hola, bueno, muchas gracias. Digan adiós allá a la cámara. Saluden. Muchas gracias. Thank you.
Buenas tardes. ¿Está comiendo? ¿La agarré comiendo? ¿La agarré comiendo? Comiendo mango, sí, déjame limpiarme la boca. Ahí está la cara. Mire, le vamos a hacer una entrevista acerca de la nueva reforma de Peña Nieto. Hacer dos navidades por año. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Dos navidades por año? Pues yo creo que no. Yo pienso que no, porque nada más una vez nació Cristo y es lo que se celebra, ¿no? Sí, pero Peña Nieto lo hace en esta forma, de que haya más comercio, que haya más ventas al año. Ah, quiere hacer más publicidad a los comercios. Así es, señor. ¿Usted qué opina de eso? ¿Está bien? ¿Está mal? No, para mí está mal. Para los niños, ¿usted cómo cree que lo verían los niños? ¿Los niños lo aprobarían de dos navidades por año? Pues yo creo que sí, como niños sí, pero pues ellos no saben si sus papás tendrán para comprarles dos veces. Ok. ¿Y cómo vería, si se aprobaría esa reforma de Peña Nieto de dos navidades al año, usted, el disfraz acerca del Santa, ¿sería el mismo o le pondríamos otro tipo de disfraz al Santa? Pues tendrían que ponerle otro tipo de disfraz, yo creo, porque eso ya es comercial. Porque mire, yo creo que ahorita se estaría asando el Santa, ¿no? Con este calorón y con eso, ¿como qué le gustaría que trajera el Santa? ¿Qué tipo de bermuda? Pues yo creo que un short y una playera. ¿En sandalias? En sandalias. ¿Con una tanga de hilo? Pues no tanto, pero un short yo creo que sí. Ok, señora, ¿cuál es su nombre? Consuelo. Señora, ¿qué opina acerca de la nueva reforma de Peña Nieto de hacer dos navidades al año? Yo no sé porque acabo de llegar. Lo que pasa, Peña Nieto está... Peña Nieto autorizó la nueva reforma de hacer dos navidades por año. ¿Qué piensa acerca de eso? ¿Dos navidades por año? Pues está bien. ¿Y qué tipo de disfraz le recomendaría el Santa en la Navidad de verano? Pues el mismo. El mismo, ¿no? Le hace que mucho calor. O mejor en chorecito, en sandalia, una tanga de hilo. En tanga de hilo. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Gómez. ¿Y a qué se dedica? ¿Cuál es su comercio? Este. ¿Pero qué es? Vendedora, comerciante. Ok, muchas gracias. Estamos haciendo una entrevista acerca de la nueva reforma de Peña Nieto, que es hacer dos navidades por año. ¿Tú cómo lo ves? Pues está bien. Para que genere más ingresos en el puerto y en todo México, ¿no? Ahora, ¿el atuendo, el disfraz de Santa Claus está bien para este verano o que fuera otro tipo de disfraz? Pues otro, ¿no? Que más... ¿O no se puede una mujer así de santa en bikini? Ah, pues en diciembre que sea Santa Claus y una mujer en verano. Sí, una santa. Un puño de regalo. Ah, claro, para todos. Pues mi nombre es Sergio. No, en diciembre santa. lo tradicional es Santa Claus. ¿Y en verano? La santa.